Porque me ha regresado
leo en el libro de Malaquías 3, 8 en adelante, dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros están mirando, necesitáis, y que te hemos robado, viendo frente. Malditos sois su maldición, porque vosotros, el pueblo, está robando. Traed todos los diezmos a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobra. Esta lectura voy a invitar a los diáconos que se pongan en pie para recibir diezmos y ofrendas. Unos anuncios.
Este domingo pasado hubo unas ventas, saben, unas ventas acá en Galaxeo. Las hermanas están agradecidas por todos ellos que apoyaron, este día de Galaxeo. Se les está dando las gracias por su apoyo. También se está pidiendo oración por el esposo de la hermana Paulina. Parece que fue agredido, parece que lo asaltaron. Vamos a pasar al momento de jardín de oración, así es que nuevamente pedimos que se pueda poner en pie. Vamos a entonar las estrofas del himno número 213. Como acostumbramos, vamos a pasar aquí enfrente todos aquellos que tengan alguna petición especial que deseen que sea elevada al trono de gracia. Durante el canto pueden pasar. Aquellos que podamos para tener esta oración.
amante Padre que estás en el cielo, Señor, tu misericordia son por siempre. Señor Santo, te agradecemos por tu gracia, por darnos el privilegio de poder todavía libremente venir a ti en oración, de congregarnos como iglesia para adorarte. Padre Dios, en este momento estamos aquí enfrente porque tenemos plegarias a ti, tenemos agradecimientos, peticiones, Padre bendito, que solamente conoces tú, las ponemos en tus manos para que tú las contestes. Queremos, Señor, que al levantarnos de nuestras rodillas, estar seguros de que tú has escuchado nuestra oración y de que tú le has dado contestación. Señor, lo ponemos ante ti y permitimos, Señor, que tú tomes nuestro corazón, que tomes nuestra alma y que todas las intenciones de nuestro corazón sean solamente dirigidas por ti. Las peticiones que tenemos, Señor, nuevamente las ponemos ante ti. Rogamos una petición especial por los familiares, los hermanos Pérez. Señor, tú sabes lo que ha sucedido y rogamos que tú estés en medio de la familia, que tú seas consolador, que seas dador de paz y que traigas tranquilidad a la familia. También por el esposo de la hermana Paulina, Señor, atiende su necesidad y quédate con ellos. Y cada uno tenemos, Señor, también peticiones y oraciones que necesitamos elevar a ti. Señor, escúchanos, por favor. Bendice al Club de Conquistadores, cuídales, por favor, y permite que puedan estar confiados de que tú estás con ellos y los estás protegiendo. Bendícenos como iglesia, permite que crezcamos, Señor, espiritualmente para llegar al estado perfecto que tú deseas de nosotros. Lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Thank you.
De verdad que es un privilegio poder estar aquí este sábado, hermoso, y aunque la mitad de nosotros no hace falta, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay un buen grupo de hermanos que decidimos al levantarnos esta mañana venir aquí a la casa de Dios y adorarle. Decía que es un privilegio de verdad poder estar aquí en este púlpito, porque pues de tantos predicadores que hay en nuestra iglesia, y gloria a Dios por eso, pues ya algunos solamente nos toca predicar una o dos veces por año, si bien nos va, ¿verdad? Y gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad en esta mañana de compartir con ustedes un mensaje positivo que ojalá al salir de aquí podamos salir llenos de energías para seguir adelante en esta batalla que tenemos contra el enemigo, contra Satanás. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, conmigo, en Primera de Crónicas, en el capítulo 11 y el versículo 9. Primera de Crónicas, el capítulo 11 y el versículo 19. Nos dice así la palabra de Dios. Lo tiene. Primera de Crónicas, capítulo 11 y versículo 9. Bien corto. Nos dice así: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. David iba creciendo e iba fortaleciendo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Desde cuándo David comenzó a ser famoso? ¿Desde que puso su primer video en Facebook? ¿Desde cuándo David comenzó a ser famoso? Recuerden. ¿Desde cuándo comenzó a escucharse el nombre de David? Desde que mató al gigante Goliat. Antes de eso, David era un simple pastor de ovejas, hijo de su padre y hermano de sus hermanos, ¿verdad? Y sobrino de sus tíos. Un chico ordinario, pero que tenía un gran futuro, porque Jehová estaba con él. David comenzó a ser famoso desde que, lleno por el Espíritu Santo, fue capaz de tomar una decisión que el mismo rey de Israel no podía tomar. Fue y peleó contra ese tremendo hombre que medía 9-10 pies de alto, lo derrotó, y desde entonces David comenzó a adquirir fama por toda la región de Israel. Y se comenzó a ser famoso, y de allí formó parte del escuadrón especial del rey Saúl. Tanto que llegó a ser famoso que comenzaron a escuchar coritos por allá y coritos por allá. ¿Se acuerdan cómo va el corito? ¿Cómo va? Ajá, le pueden poner cualquier música allí, diferente tipo de música según la variedad que a ustedes les guste, pero así iba el corito. Saúl mató a sus miles y David, el rey, comenzó a tomarla en contra de David, porque ya parecía que era más famoso que él. Y por los últimos 10 años de la vida de Saúl, comenzó a descuidar a su reino. Se despreocupó de la responsabilidad que tenía como rey. En vez de eso, la tomó contra David, y 10 años estuvo persiguiendo a David, tratando de matarlo. El hecho de que Samuel ya había ungido a David algunos años antes no era un secreto para nadie, era conocido. Y Saúl temía que en cualquier momento iba a haber una revuelta en el pueblo y lo iban a quitar de
rey e iban a poner a David. Y por eso que descuidó su reino y comenzó a perseguir a David por donde quiera que iba. Durante estos 10 años, ¿dónde creen que David dormía? O donde le llegara la noche. Si había que comer, él comía. Si había algo de beber, bebía. Si había que esconderse en pueblos de enemigos a los hebreos, él pedía asilo, posada. David, cuando él huía, el versículo de la lectura bíblica decía que mientras él estaba escondido, había gente que se le unía. No es porque David tuviera un ejército para combatir al mismo pueblo de Israel, simplemente había gente que se comprometía con la causa de David. David no estaba conquistando ciudades, David no estaba conquistando reinos por otras partes, pero la gente lo seguía. Y había personas que se unían diario a su escuadrón, por así decirlo, especial. Personas que estaban dispuestas a dar la vida por David. Personas que ponían su pellejo enfrente de David si era necesario. En cierto sentido, estaban comprometidos con la misión, a la causa de David. El tiempo pasó y desafortunadamente el rey Saúl murió en una batalla junto con su hijo. Y no pasó mucho tiempo cuando nuevamente se reorganizó el pueblo y los ancianos y los sacerdotes y el pueblo completo aclamaron a David como su rey. Y Jehová estaba con David. Y el pueblo, el reino, fue grande durante el reinado de David. Muy bueno, como todo ser humano cometió errores, pero aún así, David tenía el corazón conforme, ¿verdad?, al corazón de Dios. Y cuando David llegó a ser viejo, porque todos llegamos a ser viejos, algunos más que otros, cuando David llegó a ser viejo, y en un principio la gente lo clamaba: vamos David, tú serás nuestro próximo rey, que dicho de paso, estamos en tiempo de elecciones, y si usted es ciudadano de este país, usted tiene la obligación dada por Dios de que usted necesita ir a votar. Los candidatos tienen muy buenas propuestas, tienen muy malas propuestas, pero usted ore a Dios y pregúntele: ¿por cuál quieres de los cuatro candidatos que hay yo votar? Y usted ve, analice la propuesta, pero es su obligación de elegir a nuestro nuevo presidente. Dios puede utilizar a cualquier persona, ¿ok? Dios puede utilizar a cualquier persona, no importa que el récord de ellos sea lo que sea. Si Dios desea que la persona tal sea el presidente, Él lo va a permitir. Así es que, así como el pueblo de Israel votaron a una, elegir a David, ustedes también tienen el derecho de elegir quien sea nuestro próximo presidente. Ya viejo David, ya moribundo, se encuentra el... ¿No lo puedo quitar? Bueno, entonces agarro otro. El negro. Ya viejo David, llegan a él los crónicos. ¿Saben quiénes son los crónicos, verdad? Los historiadores, los que se dedicaban a escribir la historia de los diferentes acontecimientos que sucedían en
pues en la edad que fuera. Llegan los historiadores ante David y le dicen: David, tú ya eres viejo y estás en cama, pronto a morir. Quisiéramos escribir tu historia y quisiéramos que tú nos dijeras algunos eventos, algunas guerras, algunas etapas de tu vida que tú quisieras que fueran escritos en la historia del pueblo de Israel, que en el futuro todo mundo llegará a conocer. Y David comienza a relatarles algo: yo deseo que ustedes escriban estas palabras. Allí en 2 de Samuel, el capítulo 23, 2 de Samuel 23. Yo no sé si de repente algún historiador famoso viniera a ti y te dijera: ya eres viejo y no te queda mucho de vida. ¿Hay algo en tu vida que tú quisieras que el mundo entero conociera y que pudiéramos escribir en la historia? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué escribirías? ¿Qué le dirías que escribieran de tu pasado, de tu vida, que quedara escrito? De David conocemos tantas cosas que hizo a favor de su pueblo. Y David en el capítulo 23 comienza agradeciendo a Dios por haberle dado el privilegio de ser el rey de su pueblo, de haber tenido el mando principal. Y después de unas cortas oraciones, el resto del capítulo él lo dedica de la siguiente forma. Vamos a leer 2 de Samuel, el capítulo 23, del 8 en adelante, por ahí pararemos. 2 de Samuel, el capítulo 23, versículo 8. Esto es lo que David le dice a los historiadores que escriban. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahuitita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Y el 11. Después de este fue Sama, hijo de Ahi, aratita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo desafió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Tantas cosas que podía haber dicho David de su vida, de alguna victoria en especial, de algo personal, pero dice: no, escriban el nombre de estos tres valientes que estuvieron conmigo en mi causa, que estuvieron dispuestos a poner su pellejo en el frente de la línea de batalla, y escriban lo que hicieron ellos. Y habla del primero. El primero fue, dice, José Basabel, que en una ocasión mató a ¿cuántos hombres? A 800 hombres mató en una ocasión, 800 hombres. Hagamos matemáticas, saquen su calculadora, por favor, ayúdenme aquí. 800. Si él mató a 800 hombres, supongamos que con su espada o lo que traía, los mató, ¿verdad? Digamos que luchó con cada hombre un minuto, ¿verdad? Un minuto. ¿Cuánto tiempo le tomó matar a 800? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo? Si fueron 800 hombres, pues sí, 800 minutos. ¿Cuántos 800 minutos en tiempo real para entenderlo? 13 horas. Más
de 13 horas luchando, ¿verdad? Por eso David dijo: este hombre merece estar escrito en las historias. No es lo único que hizo él. En Crónicas menciona de algunas otras cosas que estos tres hicieron. Pero en una ocasión simplemente dice David: este merece estar aquí, en la historia. Y luego habla del siguiente, de Eleazar, donde dice que en cierta ocasión se reunieron para la pelea los hebreos, los israelitas contra los filisteos, y se pusieron de frente a frente, y de repente vieron que los filisteos eran más grandes, o yo no sé por qué razón, pero él les dijo: síganme los buenos. Y cuando volteó a ver dónde estaban sus compañeros lo habían dejado. Y él dijo: no puede ser posible, vamos a luchar contra esos incircuncisos. Y él defendió hasta que Dios le dio la victoria. En otra parte dice que también eran tantos en Crónicas. Fueron muchos los que mató también. Dice que tantos mató que la espada quedó, ¿qué? Pegada a la mano. ¿Se puede imaginar él solo con la espada peleando, cortando cabezas, picando panzas por aquí, picando panzas por allá, a diestra y a siniestra? ¿Cómo estaría la espada que no se la pudieron quitar? Me imagino que hasta que se relajaron sus músculos, ¿verdad? 2-3 días, yo no sé, con la espada pegada aquí. Este merece estar en la historia, dijo David. Y lo menciona un tercero. Asama. Era el tiempo de guerra también, donde se congregaron a luchar, a tener esta batalla en un campo de lentejas, donde también se reunieron los filisteos, y donde mismo vieron que se vinieron la tropa de los filisteos, y él dijo: vénganse, vamos a acabar contra estos. Y de igual forma que en la lucha anterior a él lo dejaron solo, y dijo: no puede ser posible, Jehová va a entregar a estos en mis manos. Y luchó solo también contra, me imagino que algunos otros dos, tanto que solamente ya regresaron a recoger el botín. Estos merecen estar aquí, dijo David. No escriban tanto de mi vida. Pongan el nombre de estos tres. Y ahí el capítulo mismo sigue mencionando de algunas otras cosas que hicieron, y también en Crónicas y en Reyes se menciona algo acerca de lo que hicieron ellos, de lo que pelearon con animales salvajes, así como David. Igual alguno de ellos peleó contra uno o dos gigantes, así como David. Ahí pueden leer la historia y la biografía de estos tres valientes capitanes del ejército. Era el SWAT que tenía David. Ahí pueden seguir leyendo más. Pero miren, déjenles digo algo. Eran hombres comprometidos a la causa de David, que en un momento ellos no lo hacían por adquirir fama, o por hacerse ricos, o por tener una posición importante dentro del gobierno. Ellos estaban comprometidos a la causa. Nosotros también hemos sido llamados. Hemos sido llamados por Dios para hacer una tarea, o muchas, pero hagamos una a la vez. Si tienen su Biblia, nuevamente ábranla conmigo, y vamos a ir al libro de Marcos, el último capítulo de Marcos, el versículo 16. San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer ahí algunos versos. Nos dice ahí Cristo mismo, Marcos 16, vamos a leer 17: y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El 20 también. Y ellos saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. La misma comisión de ellos es nuestra misma comisión. Poder de echar fuera demonios, de libertar a los cautivos, de sanar a los enfermos. Si tú vivieras en tiempo de Jesús, cuando los discípulos estaban por todas las regiones predicando en el nombre de Cristo, y tú vieras a alguien que utilizando el nombre de Cristo sanara a un enfermo, las personas ahí podían darse cuenta de que este realmente es un seguidor de Cristo. Si ellos veían a alguien sanar o echar fuera un demonio, ellos sabían que este era seguidor de Cristo. Les decían cristianos, porque hacían señales, porque vivían de cierta forma. Si tú estabas, si veías que alguien sanaba un enfermo y utilizaba el nombre de Jesús, es porque estaban predicando el nombre de Jesús. ¿Qué pensaba la gente? Este es un hijo de Dios. Porque vivían diferente, porque hablaban diferente, porque se comportaban diferente. La vida de ellos era diferente. Y era notable aquel que era hijo de Dios. Aquel que era discípulo de Cristo era diferente a los demás, al resto del mundo. Se veía algo diferente en ellos. La misma misión que tenemos nosotros. Actualmente nosotros también hemos sido llamados para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos. Cierto, puede ser posible que nosotros podamos identificar cuáles son los demonios modernos. Quizás pueden ser hábitos, malos hábitos. Quizás son costumbres que hemos acarreado por nuestros antepasados, por nuestra cultura. Quizás son vicios que nos tienen atrapados, adicciones. Quizás no sé, tantas cosas modernas que nos tienen apartados y Satanás nos tiene en sus manos. La duda, el no querer aceptar la verdad, el no escuchar el Evangelio, el no participar en las cosas de Dios. La hermana de White en el libro El Mensaje, El Evangelismo, nos dice que es preciso en nosotros avanzar el regreso o apresurar el regreso de Cristo. ¿De qué forma? De que todos tenemos que predicar. Quizás sea una buena o una mala noticia, pero todos lo tenemos que hacer. Es cierto que no todos tenemos el derecho o la oportunidad de pararnos aquí en un púlpito y hablar acerca de Cristo, de predicar de la salvación, del Evangelio. Pero todos predicamos, esa es la buena noticia. ¿De qué forma? Nuestro testimonio, nuestra vida. Todos predicamos por nuestro testimonio. En la calle, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que andemos, nosotros estamos predicando. Verán una luz diferente en nosotros. Como hablamos, como nos vestimos, como comemos, quizás, no sé. Pero tenemos la responsabilidad en nuestra espalda de ponernos enfrente de la línea y dar nuestro pellejo por la causa de Dios. Tantas formas que hay de cómo testificar, ¿verdad? Dar rights, darle de comer al hambriento, visitar a la viuda, alegrarles el día a los viejitos, dar simplemente algunas monedas,
¿Qué debemos de hacer? Debemos de estudiar, orar y salir de la iglesia y simplemente vivir una vida cristiana libre. De no atar simplemente nuestra cristiandad cuando estamos aquí dentro de la iglesia. Así como somos dentro de la iglesia, tratemos de ser. Tenemos la libertad, somos libres, vivamos el adventismo libremente. Que puedan identificarnos, que cuando nos escuchen hablar, digan, estos son diferentes. Por lo que oyes, por lo que dices, somos libres de vivir por el Espíritu Santo. Déjenme contarles una historia. En el año 1944, las fuerzas aliadas del mundo llegaron al acuerdo de que el 5 de junio iban a desembarcar en la costa de Normandía, allá en Francia, para libertar al pueblo francés y a toda Europa del oprobio que el ejército alemán estaba ocasionando sobre toda Europa, por los nazis. Llegaron al acuerdo y dijeron, vamos a desembarcar el 5 de junio para tomar por sorpresa a los alemanes y así comenzar la libertad de toda Europa. Por alguna razón no se logró hacer el 5, sino que se hizo el 6 de junio. Para este entonces, cuando cientos y cientos de barcos llegaron a la costa, y hay documentales de esto, llegaron a la costa y comenzaron a desembarcar, y los soldados comenzaron a bajar de los barcos y comenzaron a llegar a la costa, ya no era una sorpresa. Los alemanes los estaban esperando con cañones especiales, con armas, con metralletas, con todo tipo de armamento. Tanto que cuando ellos bajaron a la costa y comenzaron a caminar sobre la arena, simplemente se veían soldados caer al piso. Más de 55 mil soldados murieron en esa batalla, tratando de libertar a una nación. Hoy en día, ahí mismo, en la costa de Normandía, existe un monumento en memoria a estos 55 mil soldados. Y usted lo puede buscar ahí en Google y ver el jardín en memoria de estos soldados. De alguna forma se la ingeniaron para alinear más de 55 mil cruces en este parque, de una forma especial. ¿Y saben qué? En cada cruz está el nombre de los soldados que murieron por la causa de la libertad. Ahí está el nombre escrito en la cruz. En los últimos días, David murió reconociendo sus valientes y pidió que el nombre de ellos fueran escritos en los libros de la historia, para que todo mundo los reconociese y supieran qué es lo que ellos hicieron y por la causa por la que ellos estuvieron dispuestos a morir. Dios quiere honrarnos al escribir nuestro nombre en un libro también. Él quiere escribir nuestro, esos libros no van a desaparecer, hermanos. Una vez que todo este martirio por el cual la humanidad ha pasado, esos libros que tiene Dios, donde quiere escribir nuestro nombre con letras rojas, porque está escrito con la sangre de Cristo, esos libros no van a desaparecer, esos libros van a quedar para la historia, para la eternidad, para que cuando otros seres vengan y vean la historia de la humanidad, tu nombre y mi nombre estén escritos. Pero ¿cómo va a escribir Dios nuestro nombre en ese libro? Bien sencillo, hermanos. Bien sencillo.
viviendo libremente nuestra vida cristiana. Que cada paso que demos sea únicamente para honrar, para glorificar a nuestro Dios, satisfaciendo las necesidades de cuanto nosotros podamos y servir en todo lo que nos sea llamado a servir, y poniéndonos enfrente de la línea, hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un último canto. Iglesia de Cristo 529. 529, Iglesia de Cristo. En el bendito nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.